Comenzamos con el video, ¿no? Tenemos acá, dijimos, más o menos, yo le corté 2 metros, 1 metro. La achiqué un poquito ahora, porque si no se me hace muy larga, se enreda. A eso un poco más chica. Bueno, dijimos que las dos partes iguales, que queden, acuérdense, estas dos partes iguales, ¿no? Ahí, más o menos a esta distancia, que le quede más o menos ahí, poquito más, le hacemos lo que dije recién. Pasamos 4 o 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces vamos a pasarlo por acá, ¿no? Ustedes hagan del largo que quieran, yo lo hago más o menos así para mostrarles. Más o menos vamos ciñendo. Mojamos un poquito para que no se nos queme el nylon. Ahí va quedando. ¿Vieron cómo quedó la primera parte? Bueno, ahora, estas dos partes que están acá, que quedaron libres, hacemos tipo un como que la vamos a atar, ¿no? Una vez que tenemos ahí, agarramos y nos va a quedar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos. Una, dos, tres, cuatro, ¿vieron? Cinco, seis, siete, ocho. Y ahora pasamos este que habíamos hecho hoy por adentro de este buclecito que nos quedó así. Ahora voy a pasarlo todo. Una vez que pasamos todo, de las dos partes que nos quedaron, de ahí vamos tirando. Y lo vamos acomodando con la mano para que no se nos deforme. Tiramos, 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 tiramos. Vamos a ir tirando este. Para que no se nos deforme un cachito. Ahí. Bueno, comenzamos. Acuérdense que tenía que ir unido esto más o menos ahí. Una distancia más o menos. Ustedes dan el largo que quieren, si ya les expliqué. Yo voy a tratar de hacer más o menos ahí. ¿Vieron? Más o menos ahí. Le vamos a hacer una vueltita ahí. Y le vamos a pasar 5 veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y 5 veces. Y entonces yo con el dedo lo voy llevando donde yo quiero, creo que más acá o más allá. Lo que vamos a hacer ahora va a quedar tipo un 8, vean que queda así tipo un 8. Lo mojamos un poco para que no se nos queme el nylon. Ahí ajustó, miren cómo queda. Bueno, ahora tenemos estas dos partes que están acá, que yo las había dejado. Estas dos partes. Lo que tenemos que hacer ahora es tipo, como que la vamos a atar, tipo así. ¿Ve? Una vez que tenemos todo así, agarramos los nylon, están así, miren. Agarramos el nylon y esto y empezamos a cruzarlo. Esperen que abra un poquito. Que se me cruzó uno. Bueno, lo agarramos y dijimos que lo cruzamos, ¿no? Vamos a darle. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Miren cómo va cruzado. Ahora este que está por acá, que habíamos hecho recién, lo vamos a pasar por adentro de esto que cruzamos para que nos quede ahí. Una vez que pasó esto, ceñimos, tiramos de los dos extremos que nos quedaba. Que se vaya ciñendo de a poquito. ¿Ven cómo va quedando? ¿Ven? Lo acomodamos un poquito más, ahí hacia abajo. Y vamos tirando. Que se vaya haciendo tipo un buclecito. Miren cómo va quedando. ¿Vieron? Tiene que quedar así, tipo un rotorcito. ¿Lo ven cómo queda? ¿Lo ven cómo queda tipo un rotor? Bueno, ahora una vez que está hecho esto, lo que hacemos es cortar este extremo, uno de los extremos de este bucle que habíamos hecho primero, ¿no? Cualquiera de los dos,
nos va a quedar esta parte. Nos va a quedar así, miren. Miren cómo va quedando. Es una línea donde los anzuelos van separados, no se van a molestar entre sí. Bueno, lo que hacemos acá, le vamos a poner una perlita. Una perlita y vamos a pasar el plomo. Pasamos el plomo para que el plomo que no lastime, ya dijimos, para que el plomo no lastime, ponemos la perlita para que el plomo no lastime este nudo que hicimos. Le ponemos otra perlita. Bueno, si la puedo invocar, le ponemos la perlita, si no, ahí está. Bueno, una vez que tenemos ahí, vamos a agarrar el esmerillón. Más o menos vamos a dar una distancia de que labure el plomo. Y acá lo que hacemos es poner el esmerillón. Acuérdense que le va a quedar cortita porque yo la hice corta. Ustedes hagan del largo que quieran. Acuérdense en este nudo doble, le ponemos doble por dentro del esmerillón. Pero miren, dentro del esmerillón doble. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Pasamos por el medio que nos quedó. Y bueno, para que sea más fácil, pasamos por el otro lado. Y acuérdense que nos va a quedar ahora el ciño. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. Miren, acá va. Miren cómo nos queda. ¿Qué hacemos? Cortamos este excedente. ¿Ve? Nos va quedando ahí, ¿ve? Acá va a ir la línea de parte de la que viene del reel. Acá va a ir un anzuelo. Y acá abajo va a ir dos anzuelos. Miren que están iguales. ¿Ve los dos? Están iguales. Así que acá van a ir dos anzuelos. Vamos a trabajar los anzuelos. Vamos a hacer este nudo que hago siempre. Bueno, ahora hago otro nudo que es diferente, que es este ahí. Ustedes lo agarran ahí, lo dan una vueltita que queda ahí, lo aprietan con el dedo y lo giran. Una, dos, tres. Vamos a darle cuatro, cinco vueltas le vamos a dar. Bueno, nos queda así. Esta parte la pasan por dentro del buclecito que quedó, lo tiran para afuera, lo sostienen con la mano y con la otra mano van tirando la otra. ¿Ve? Van tirando el otro nylon. Le pegamos una ajustada para que queden bien. Disculpe que lo hago con los dientes, pues no traje una pinza. Miren cómo queda. Cortamos el excedente. Traten que siempre le quede para arriba, porque es mejor. Dejémoslos un poquito por las dudas. Y hacemos el mismo proceso con la otra, con el otro anzuelo. Esta línea es económica, muy económica, gente. Porque si no tiene los rotores, va a andar muy bien. Bueno, le vamos a dar más o menos ahí, que queden a distancia los dos. A ver cómo va a quedar más o menos ahí. Acuérdense que era así, les va a quedar así. Lo sostienen con la mano y con la otra mano le dan. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Traten de que no se monte nomás, que quede bien parejo. Bueno, ahí agarramos este, dijimos, lo pasamos por el buclecito que había quedado, que va a quedar así. Los mandamos por ahí adentro, sacamos y los tiramos. Ahí está. ¿Ve? Le pegamos una ceñida acá o de los dos lados, los dos extremos ahí. Y ahora dijimos que si quedaba para arriba mucho mejor, cortamos la otra parte. Bueno, acá tenemos ya una parte hecha de lo que es la parte de abajo. Miren lo que queda. Queda muy bien porque quedan separados del plomo, no molesta nada. Lo que sí, bueno, se enreda. Para que no se enreda, ahora les muestro cómo hacer. Pero ahora le hago la tercera, que es este, el tercer anzuelo. Que ahí se los muestro. Que le hacemos el mismo proceso que hicimos recién. Guárdense. Ahí.
Este va a quedar más corto porque este es mucho más cortito. Y esto vamos a darle menos vuelta porque nos va a quedar más corto. Vamos a darle una, dos, y le vamos a dar tres vueltas porque si no se nos queda cortito este chicotito. Este chicote nos va a quedar corto si no. Pasamos por acá, ahí ya pasamos por adentro. Acuérdense, tiramos el de atrás, que es este. Y ahí está. Ahí nos va quedando. Bueno, ustedes acuérdense de hablar del largo que quieran. Yo lo hago corto para que pueda trabajarlo mejor. Bueno, ahí nos quedó. Una con tres anzuelos. Miren qué cortito, miren qué económico. Es sencilla, muy sencilla la línea. Miren cómo queda bien separada. Bastante separada de lo... De este, si le quieren dar más, suele ir 6-7. Este le pueden dar 10, que quede un poquito mucho más separado. Es gusto de cada uno. Yo más o menos se la estoy haciendo para que mostrársela como está, como es. Miren qué hermosa línea, económica y corta. Son especiales para poder revolear bastante lejito. Porque bueno, tenemos plomo. El plomo yo le puse uno chiquito. Ustedes pongan el plomo que quieran. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Acuérdense, como yo les dije recién. Acuérdense, como les dije recién hace un ratito. Denle like abajo, suscríbanse, que es gratis. Y bueno, esto nos ayuda a ir mejorando cada día. Ya les había explicado en los videos anteriores. Que cuanto más like le damos y más me gusta, es más. También comentarios y bueno, recibo críticas y no críticas, para mí, a mí me sirve, nos sirve a todos para ir mejorando y por ahí si alguno tiene otra técnica de coso, me pide alguna otra línea en especial, no tengo ningún problema, me mandan y yo lo hacemos en cuanto pueda. Así que bueno, ahora después bueno, vamos a tener que ir a probarla y ver si da resultados, bueno, mandarla de vuelta al canal, a ver cómo fue, o probarlo ustedes, háganlo a la línea que es muy económica, y pruébenla, y después me comentan. Bueno gente, nos vemos en el próximo video, y no se olviden de darle like, nos vemos.